¿Qué tal, pandilla? Hoy les presentamos este nuevo video. Únicamente vamos a hacer algunos detalles con este Ford 32. No le vamos a hacer otra cosa más que detallarlo para que se vea mucho mejor, ¿no? Ahorita vamos a ver qué, sobre la marcha, vamos a ver qué le podemos hacer para que se pueda mejorar este custom. Vamos a tratar de hacer algo sencillo, pero que se le vea bonito. Sí, conforme vaya avanzando el video, les voy mostrando para ver qué opinan ustedes. No se les olvide suscribirse, que eso nos ayuda para mejorar como canal y para crecer. Entonces, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con él. Bueno, aquí como podemos ver ya lo tenemos abierto para empezar a detallar. También ya lo preparamos para sus respectivos tornillos. Entonces, pues vamos a empezar a detallar. Yo creo que el color no lo vamos a cambiar para que de esta forma se quede. Pero vamos a ver qué detalles le podemos agregar para que se vea mucho mejor. Bueno, bandita, aquí hicimos nuestro primer corte de puerta, y aquí lo tenemos. Utilizamos nuestra cegueta de joyero, ya tenemos nuestro primer corte, ya cortamos nuestra puerta. Entonces vamos a seguir con la siguiente. No les muestro el proceso porque es muy largo, pero pues aquí va un avance, ¿no? Ya hicimos el primer corte, entonces vamos a seguir el siguiente corte y les muestro cómo ya queda nuestro casting sin puertas, para posteriormente hacerle las bisagras y vamos a ver cómo vamos a detallar los interiores, ¿vale? Entonces ahorita en un ratito más nos vemos. Bueno, pandilla, aquí ya le quitamos las dos puertas a nuestro Ford del 32, ¿vale? A nuestra cegueta de joyero. Entonces ahora vamos a proceder a empezarlo a detallar para ponerle sus bisagras y vamos a ver cómo va quedando. Y posteriormente les voy mostrando cómo voy a ir detallando los interiores, ¿vale? Como podemos ver, aquí ya hicimos algunos cortes en los asientos. También en la parte del motor ya hicimos algunos cortes. ¿Por qué hicimos estos cortes? Bueno, para que nuestras bisagras puedan colocarse, ¿no? Entonces, este va aquí. Y en esta parte que de aquí y de acá, en ese espacio que sobra, ahí vamos a poner nuestras bisagras. Entonces nuestros asientos van a quedar aquí. Algo así. Para que nuestra puerta a la hora de abrir se vean los asientos. Entonces vamos a seguir con el procedimiento y les voy mostrando poco a poco. Espero les esté gustando, no se olviden de suscribirse, de dejar su like y sus comentarios para que este canal siga creciendo. Bueno, pandilla, aquí como podemos ver ya pegamos las bisagras, nos ayudamos con clips para poder hacer las bisagras, ¿vale? Aquí las tenemos ya. A ver si enfoca, ahí está. Ahí están los clips. ¿Vale? Ahorita les voy mostrando cómo va quedando. Ahorita ya le pegamos las puertas, ya hicimos las bisagras y vamos a continuar con los siguientes pasos. Ahorita más adelante les voy mostrando cómo va quedando, ¿vale? Entonces por lo pronto pues ya tenemos una bisagra funcional y la otra también, ¿vale? Entonces les voy mostrando el proceso más adelante. Pues bueno, pandilla, aquí ya tenemos nuestro custom finalizado. Ahí tiene sus pedales, su palanca y su volante. Y le decidimos pintar de color rojo su motor y lo oscurecimos un poquito para que se viera diferente. Le pusimos sus cables de sus bujías. Su parrilla también igual se la pintamos. Y así es como quedó nuestro custom. Espero les haya gustado. ¿Sí? Y nos estamos viendo en la siguiente. Ahí les dejo unas fotos del custom para que ustedes lo vayan viendo.
No se olviden suscribirse y dejar su comentario, que eso nos ayuda de mucho. Bueno, pandilla, pues nos estamos viendo. Cuídense.